Don Fran, le voy a poner el vídeo del señor Puigdemont, donde más o menos insinúa de que no lo va a tener tan fácil el señor Sánchez. Incluso que a lo mejor le dice que no. Vamos a verlo. Pedro Sánchez no será primer ministro de los votos de Junts. No puede ser. ¿Por qué? Por muchas razones, pero diré una de muy clara. Pedro Sánchez menteix. Menteix i incompleix. I com que jo ho he fet diverses vegades, exactament quin incentiu tenim nosaltres per fer primer ministre un mentider i un incomplidor? Per tant, no entendrà que Esquerra investeixi Pedro Sánchez si es dona la possibilitat. Jo no ho vaig entendre fa 4 anys, ja. Jo no ho vaig entendre. És que pagar per avançat amb un tio que no li compraries un cotxe de segona mà és un esport de risc. És a dir, no es pot anar a una negociació amb aquest senyor sense prendre totes les precaucions. El señor Puigdemont ha dicho que no va a votar, esto es lo que dice ahora, lógicamente, que no va a votar a Pedro Sánchez porque es un mentiroso que incumple. La verdad que ahí le define perfectamente el señor Puigdemont. Es que tiene, ¿verdad? Entre el delincuente y el mentiroso que incumple, anda, que vaya banco. Pero dice una cosa muy importante, dice, nosotros no estábamos de acuerdo en lo que hizo la izquierda republicana en 2019, porque más o menos insinúa que su camino hacia la independencia va por otro lado, no por la coordinación, digamos, con un partido estatal español. Claro, bueno, vamos a ver, en teoría, y yo me gustaría que fuera así, pero en teoría están en las antípodas ideológicas. Quiero recordar que un partido es el PSOE, que es de izquierdas, y el otro es el CiU, que es de derechas. Pero no solo en eso estamos. Estamos en... este señor es un delincuente que no está en absoluto de acuerdo con lo que quiere el gobierno español. ¿Cómo va a pedírselo y qué va a tragar Pedro Sánchez? Pues hombre, Pedro Sánchez no puede hacer un referéndum para que se desanexe Cataluña de España. Es que no lo puede hacer. Y si lo hiciese, porque sí que es verdad. Pero un referéndum consultivo sí lo puede hacer y hacerlo pasarlo con un referéndum vinculante. Sí, pero lo tiene que hacer en toda España. No lo puede hacer en un trozo de España. Pero usted sabe que esta gente ya ha traspasado tantas veces la Constitución. Sí, de facto, sí. Metiendo a sicarios en el Tribunal Constitucional que no se pelea. Claro, yo estas vergüenzas, yo esto lo entiendo. Pero yo imagino que lo único que quiere al final este señor, que cuando me refiero a este señor me refiero al delincuente. Y bueno, claro, iba a decir, en fin, me refiero al catalán. Lo único que quiere es salir a la calle, es decir, poder volver a España y estar tranquilo. Y yo creo que se va a bajar los pantalones hasta ese límite, de verdad, le va a prometer una amnistía a él, a Clara Puntasí, en fin, todos estos, y yo creo que van a llegar a eso, porque se la juega mucho Pedro Sánchez, ¿eh? Se la juega mucho. Ojo que no solo en España, no solo está España, está la Unión Europea. Ahora imaginemos que ese referéndum vinculante saliese que sí. ¿Te vas a ir de la Unión Europea o qué mecanismo vas a usar? Entonces, quiero recordar a todo el mundo que el 80% de la legislación a nivel nacional viene impuesta por Europa. Yo comprendo que Pedro Sánchez tiene mucho que hacer, pero Pedro Sánchez, si quiere gobernar, tiene un problema mayúsculo. Y yo no lo veo tan claro, desde luego. Puede que tal vez una abstención fuera posible, pero desde luego el apoyo positivo significa que ha tragado con cosas que evidentemente hay partidos políticos como el Partido Popular y Vox que van a llevar al Supremo y lo van a llevar a todos los sitios. Y ojo con esto, porque tenemos países en Europa donde se le está mirando con mucho ojo porque no entienden cómo hacen de sus constituciones lo que quiere el presidente. Entonces, cuidado. Yo no lo veo tan claro y solo veo una posibilidad, que es que ahora mismo el señor Puigdemont le dejen estar en España libremente a ella y a toda su cuadrilla y se bajen los pantalones. Pero claro, hay que pensar que entonces, ¿cómo estás defendiendo al independentismo? Es que no es fácil, ¿eh? No es fácil para ellos. Pues don Fran Simón, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Jesús, igualmente.